Leche Bolsillo y Cucú vagaban por el bosque y fueron rescatados por Sansón. Y Blancanieves tiene la dicha de abrazar a sus tres mascotas de nuevo, no muy lejos de la casita de los enanitos. Sin embargo, Sansón le cuenta sobre la carta de Richard que llegó recientemente al castillo, y la princesa jura recuperarla a cualquier costo. Una carta de Richard. Preocupes. Todos cometemos errores. ¡Seguro! Tú estás con nosotros hace poco tiempo. Blancanieves, ¿me haces el favor y me alcanzas la leche? ¡Claro! Yo de verdad lo siento. ¡Blancanieves, esa no! ¡No! ¡Esta es la vasija de la leche! Buenos días, el desayuno pronto estará. ¡Sí, gracias! Oh, pobre Blancanieves, ella se encuentra muy ensimismada. Blancanieves trata de hacerlo mejor, pero desafortunadamente tiene mucho en su mente. ¿Ustedes qué piensan, ah? Es comprensible. La carta que ella esperaba con tanta ansiedad, ahora está en manos de la reina. De todas maneras, Blancanieves no será capaz de regresar al castillo. La malvada madrastra sería capaz de matarla. ¡No! ¡Nunca lo permitiría! Seguro que Blancanieves trata de no pensar en la carta para hacer el esfuerzo de trabajar con entusiasmo. ¡Adiós! ¡Que les vaya bien! ¡Vamos! ¡Vamos también a trabajar nosotros! ¡Empezaremos por el lavado! ¡Mira, pobre leche! Richard, ¿en dónde te encontrarás ahora? Espero que estés bien seguro y a salvo. Desearía poder leer tu carta. ¡Tengo una idea! ¿Qué hará Blancanieves? Ella debe estar muy triste, muy sola y sin un alma para animarla. Yo pienso que soy el único que puede ir a hacerle compañía. Pobre princesa, tan sola. ¡Ya sé! ¡Iré a verla! ¡Le daré una sorpresa! Thank you.
Sí, pienso que sí funcionará. Quizá disfrazándome un poco, podré acercarme al castillo. Creo que con esta capa no me reconocerán. ¿Tú qué crees, Leche? No te preocupes, todo va a salir bien. Solo recogeré la carta. Estoy ansiosa por saber todas las cosas hermosas que debió escribirme Richard. ¡Espérame! Si preguntan por mí, solo digan que fui al bosque. No los puedo llevar, pero pórtense bien. Princesa, ¿a dónde pensará ir? La neblina está muy espesa. ¿Y ahora qué haré? ¿Para dónde cree que va, jovencita? ¡Tara! ¡Soy yo! ¡Oh, Jolly! Lo siento. Te sentí tan animada que me inspiraste para hacerte una broma. Pero, ¿a dónde vas tan sola? Te entiendo. Tú deseas la carta, pero a veces tomas muchos riesgos. Nunca pensé que la niebla empeorara tanto. Pero afortunadamente tú estás aquí. Los siete colores de la niebla nos protegen a los enanitos de los humanos y siempre nos deja ver a través. ¿Los humanos? Los enanos y los animales podemos ver el camino en medio de la niebla. Si yo no te hubiera encontrado, seguro que te hubieras perdido, princesa, olvidando para siempre el camino de retorno a nuestra casa. Oh, Dios, corrí un gran riesgo, pero... estoy feliz de que hayas dejado la mina por mí. Mira, este es un camino usado solo por los humanos. Muchas gracias, Jolly. Pero, ¿estás segura de que ellos no te reconocerán? ¿Y si alguien te reporta con la reina? No me reconocerán. Muy bien. Aún así eres bella. Yo soy la más bella. Quien trate de competir conmigo será enviado directamente al infierno, como hice con Blancanieves. ¡Cállate! Pero nadie ha pasado aún. ¿Cuándo crees tú que llegará el mensajero? No lo sé. ¿Qué? No tengo ni idea. Hoy, mañana, el pasado, no sé. Ay, entonces, ¿tú pretendes esperar por él sin tener la mínima idea de cuándo? No sé cuándo pasará, pero tendrá que tomar este camino para llegar al castillo. Seguro, pero ¿y entonces? Yo esperaré por días si es necesario. ¡Oh, ese emblema! ¡No puedo creerlo, Jolly! ¿Ves qué afortunados somos? ¡Espera! ¡Espera, Blancanieves!
Cuidado, señorita. Tenga mucho cuidado, por favor. Lo siento mucho. Perdóneme, pero usted trabaja para la noble familia de Albertville, ¿cierto? ¿Y usted va a entregar una carta que envía Richard? Richard, no, no, lo siento, señorita. No creo conocer a nadie con ese nombre, no. ¿Qué? Pero el emblema es... Señorita, me parece haberla visto antes, aunque no recuerdo dónde, es la verdad. ¡No! ¡No, no! ¡No puede descubrir la verdadera identidad! Su bella cara me recuerda a alguien, aunque no sé dónde. ¿Dónde pude haberla visto antes? No, señor, tiene que estarme confundiendo con alguien. Tal vez en el castillo del Valle Verde. ¡Señorita! Espere un momento, por favor. Espere. ¡Quieto, caballo! ¡Apúrate, Blancanieves! Sí, dime, mi querido espejito. Espejo mágico, ¿quién es la más bella del reino? ¡Oh, majestad! ¡Tú eres mi reina! Pero... ¿Pero qué? ¡Dímelo! Tú eres siempre la más bella. Sin embargo, veo a una bellísima niña amorosa caminar entre la niebla. ¿Una niña? ¿Una niña? ¡Guardias! ¡Guardias! Ustedes tienen que ir a cazar y la presa será una niña que se esconde en el bosque. La quiero muerta y es una orden que tienen que cumplir. ¿Cómo dice? ¿Una niña en el bosque? Y no se atrevan a regresar con las manos vacías. ¡He sido lo suficientemente clara! Yo pensé que tú eras una princesa tímida y llena de temores, pero para mi sorpresa tienes mucho valor. Se supone que debiste detenerla. Eres tan culpable como Blancanieves. Si la reina averigua que tú estás viva, no sé qué hará. Lo sé y lo siento. No lo volveré a hacer. Debes irte a la cama. Ya es muy tarde. Sí. A partir de mañana nos turnaremos para cuidar el camino que lleva al castillo. ¿Ah? ¿Al castillo? Oh. Todo lo que queremos es verte feliz, princesa. Pero, ¿estás seguro de haber visto un caballo usando su emblema? Bien, vamos a decirle esto a los demás, rápido. Servicio de Richard, ¿por qué se cuida tanto? Absolutamente nadie debe saber que tú estás viva. No te atrevas a vagar por estos lados. ¿Ah? Bien. Mm.
No te preocupes, tenemos vigilado el lugar. Camino al castillo. ¿Ahora qué hago? Oh, oh, ¿qué es esto? ¡Princesa, por favor, regresa! ¡Tengo que obtener la carta! ¡Tengo que obtenerla para ella! Hey, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Pero quién será ese mocoso? ¿Qué está pasando? Perdóname. ¡Jolly! ¿Qué se hicieron? Nosotros corrimos un gran riesgo. Gracias, princesa. Tú salvaste a Jolly. Blancanieves. Perdona. Solo tomé esto. Richard. Pero no pude tomar la carta. Lo importante es que estamos seguros y a salvo. ¿Por qué llegaron los soldados? ¿Averiguaría que vivo? No te preocupes. Tú eres una niña muy valiente. Tú salvaste a Jolly y un día la suerte estará de tu lado. A pesar de los esfuerzos de Blancanieves y los enanitos, la carta de Richard no pudo ser recuperada. Y desde ese día, evitar las malvadas venganzas de la reina sería más y más complicado.